Amigos, hoy estamos nuevamente aquí de Salud Integral con un tema muy interesante que les queremos platicar y que básicamente tiene que ver pues con todo lo que nuestro cuerpo tiene guardado y no para bien, sino hay cosas buenas y malas que nos guardamos, pero es más que nada que hay veces que la capacidad del cuerpo de desintoxicarse llega hasta cierto nivel y lo demás viene teniendo una gran cantidad de residuos tóxicos que se van guardando. De hecho, yo tomé hace más de 20 años un diplomado de homotoxicología, que es, se puede decir, la siguiente fase de la homeopatía de segunda, quizás hasta de tercera generación, una homeopatía que se hizo hace no mucho y donde hay ciertas fórmulas que ayudan muchísimo a desintoxicar lo que le llamamos la matrix extracelular. Y aquí tenemos la imagen de la matrix extracelular. ¿Qué es la matrix? Es el espacio entre célula y célula. Las células no están pegadísimas unas con otras, aunque parezca, hay una separación entre ellas y ese, se puede decir, ese espacio donde se encuentran, le llamamos matrix, que tiene una especie de gel conductor que ayuda a que todo se comunique muy bien y que también, pues ahí pasa, van a salir los desechos de las células y van a entrar también los nutrientes hacia las células. Esa matriz tiene que estar limpia para que pueda haber ambas cosas, sacar los desechos y meter nutrientes a las células. Pero muchas veces el cuerpo le metemos tantas cosas que no puede eliminar que se queda con una gran cantidad de estos desechos. Y entonces esa matriz se queda muy, pero muy contaminada. Y eso implica que obviamente las células pues no puedan eliminar todo lo que quieren ni puedan asimilar todo lo que necesitan. Entonces esa salud celular que necesitamos se ve impedida por todo esto. Hay medicación homeopática que ayuda a eliminar. Obviamente también tiene que ir junto con una dieta desintoxicativa. Pero para ayudar a ambas cosas, tanto a la dieta como a la medicación homeopática o homotoxicológica o homeopatía de segunda generación, necesitamos muchas veces de equipos electrónicos. Y este equipo, hemos tenido ya algunos videos de algunos otros equipos que hemos puesto en práctica aquí en la clínica, pero este es más nuevo, tiene una muy buena calidad y orgullosamente mexicano. Y bueno, tenemos aquí lo que es un equipo de drenaje iónico y vamos simplemente a pues platicar cómo es. Es simplemente cambios en lo que es las cargas eléctricas que llegan hasta una, se puede decir, un ionizador. Va a hacer que el cuerpo a través de la piel elimine muchísimas toxinas. Y esto, comprobadísimo, lo hemos visto. Y bueno, lo más sencillo y lo más práctico para comprobarlo es cómo se siente el paciente después de la primera sesión. Muchas veces nos dicen, oye, sentí como que me quitaron un peso de encima. Me siento con las piernas más ligeras, con una menor pesadez, ya me duelen menos las articulaciones de los dedos, la piel está cambiando muchísimo, la coloración de mis piernas y de mis tobillos se ha cambiado también. Entonces, todo esto se logra y esto se coloca pues simplemente el paciente en una tina de ese tipo con agua purificada, agua tibia, a la cual se le agregaron de estas, se puede decir, sales que tienen pues sal con magnesio y algunos otros componentes. Le ponemos una tapita de esto y también le ponemos un poco de este componente que se llama plata coloidal. De hecho, le ponemos una tapita de esto. Esto se tiene que mezclar en un poquito de líquido, de agua, y después agregarlo a esta tina en donde ya está el agua tibia. Aquí nos va a hacer Paulina el favor de poner sus pies ahí. Colocamos esto y pues simplemente ya está. Ahorita ya está programado el equipo. Simplemente ponemos pausa y quitamos la pausa. Y empieza a chambear, ya está trabajando. Ahí se nota cuando este foquito está prendiendo, es que ya está trabajando.
Y va a pasar 15, 20 minutos aproximadamente, dependiendo también de las toxinas del cuerpo, que esta persona va a estar pues simplemente con sus pies puestos en esta tina. No tiene que hacer nada, puede leer un libro, puede platicar. Y vamos a tener después un resultado, dependiendo de lo que, del color que haya salido, es lo que, pues las toxinas que está eliminando. Por ejemplo, cuando sale muy oscuro la coloración del agua, pues es una, pues de que el hígado está muy recargado de bilis vieja. Si está oscuro con mucha espuma, quiere decir también que tiene, aparte de la bilis, pues muchos residuos grasosos, tabaco, alcohol, y también, sobre todo, si tiene espuma, tiene muchas levaduras u hongos en el cuerpo. Si hay una coloración verde, quiere decir que el sistema inmunológico tiene que eliminar residuos tóxicos. Y si está solamente amarillito claro, o sea que algo, un color muy claro, pues simplemente es un poquito de estrés, de cansancio, de fatiga crónica. Si ya sale un verde ya casi verde amarillento, ya son enfermedades del riñón. Y también tenemos que cuando vienen muchas manchas negras, oscuras que se ven, que se van sobre todo hacia el fondo, es decir, metales pesados. Gente que ha estado trabajando en áreas en donde hay metal pesado, plomo y demás, azufre, y que esto lo ha inspirado y se ha quedado en su cuerpo. Entonces, tenemos una gran cantidad de manchas rojas, manchas negras, blanco con espuma, marrón, negro, gris, verde oscuro, amarillo, amarillo claro y demás. Y entonces, esto, el cuerpo, pues es una bendición poder tener este tipo de equipos que no te causan absolutamente ningún daño y que van a ayudar muchísimo a que el cuerpo se vaya desintoxicando. Esto se tiene que hacer 3 veces por semana, es lo ideal, en ocasiones hasta 2 veces por semana, y esto ayuda a que la medicación homeopática, la dieta especial que le mandamos a cada paciente, más otras terapias que requiera, pues es un coadyuvante a que el cuerpo tenga esa eliminación. Y la verdad que el paciente se siente muy, pero muy bien después de hacerlo. Obviamente, antes de que empiece la terapia, el paciente tiene que tomar un par de vasos de agua, o uno antes y uno después, o si se puede, 2 antes y 2 después, no le va a pasar absolutamente nada, pero va a ayudar mucho a que el cuerpo recicle y saque por la piel de los pies, pues muchas toxinas. Hasta aquí este segmento de Salud Integral.